La línea mortal. Mortal 991. Dame straight, tres llamadas. Solo tres. Sé la primera pregunta. Hello. Hello, primeramente buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Adelante, ¿quién me habla? Añaca, papi. Adelante, mi hermano. Para ti, ¿en qué parte tú consideras que el lápiz superó a Mozart la para? Oye, loco, lo de su hija, loco, primeramente. Lo superó ahí. Claro, en todo, Luis Chow, ahí, lo superó superado. No, pero repito, debiste escuchar la canción y decirme a mí puntualmente, mira, lo superó en esto, en esto, en esto y en esto. Hello. Se le cayó la llamada, Ñaca, Ñaca. Hello. Hello, hello. Ay, mortal, 991. Dígame usted, ¿eh? 809-241-9910. Para ser claro, preciso y conciso. Hello, buenas, mortal. Hago yo, Luis Chow, ya más rápido, sí. Ah, ok, ok. Entonces dime tú puntualmente, ¿cuáles cosas tuviste que el lápiz superó a Mozart la par en esa tiradera? Oye, ¿cómo le mete primeramente, Luis Chow? En el flow, en el flow. Flow. Ok. Él es un verdadero rapero, de verdad, de verdad. Tú sabes cómo. Ok, dice, ¿no? En el flow y en el rapeo, dices tú. De dividir el show. Tú okay. Viste, ¿no? Ave María, tú esa vaina, los santos, la vaina. Sí, ya. En el video también me dice. Claro, Luis Chow, que sí. Ok. Ok, gracias por tu llamada, mi hermano. 809-241-9910. El que la tiene en el Cibao. Hello, buenas. La segunda. Saludo, patrón. Adelante. Saludo, el Cibao entero, controlando República Dominicana. Luis Chow. Adelante. Patrón. Gracias por la sintonía, mi hermano. Como mortal. Dígame usted, ¿en qué cosa usted considera que Lápiz superó a Mozart en esta tiradera? Oye, demasiada métrica y demasiada combinación de palabras tuvo el Lápiz, que no hubo desperdicio, hermano, en esa canción. ¿Tuvo? Demasiada métrica, combinación tras combinación. Ok. El estilo mortal. Ok, en la métrica combinación de los punchlines, dice tú. Va que sepa, papá. Ok. Lo que mató. No, que Lápiz no lo tenía eso en las anteriores tiraderas. Claramente no lo tenía. Okay. Estaba promocionando una mala marca y uno okay. Perdiendo cuarto por el Lápiz. Está bien. Gracias por tu llamada, mi hermano. Un abrazo. Bendiciones. La última llamada, la llamada número 3 de la primera pregunta, son varias preguntas. Por eso le invito a quedarse fijo en esta emisora durante este lapso de tiempo. Hello, buenas, mortal. Pégate más del teléfono, mi hermano, por favor. ¿Qué lo que? Te escucho lejos, pero dale ahí, dale ahí. Ahora sí. Hello. Oye, no es lo mismo un fritalero que un rapero, no es lo mismo. Pero tú, como fanático, ¿en qué sentiste que el Lápiz superó a Mozart en esta respuesta? Yo no soy fanático de ninguno. Ok, no. Si tú eres fanático de la música urbana, tú eres fanático, olvídate, dale. Ok, pero no tengo favoritismo. Está bien, ok, entonces, ¿en qué, óyeme, ¿en qué tú sientes? La lírica que el Lápiz le metió no se había sentido mucho tiempo aquí. Ok. Tú dices entonces que superó a Mozart en la lírica. Claro que sí. Ok, bien, válido. Ahí está, la expresión del pueblo, la primera pregunta, mortal, 991. Ahora sí. Ahora sí. Ni el puerco engordado con la flecha, ni el lagarto Juancho. Ahora sí. Ahora sí, vamos a la segunda pregunta. Pero eso es en breve, mortal. Ustedes querían a Lápiz de antes. Ahí tienen a Lápiz. Lápiz consciente. Segunda pregunta. Pregunta para el fanático. Pregunta para el fanático, mortal 991. Con la bestia, el criminal a esta hora. Luis Show. Luis Show. El mejor, Manchi. Dice Lápiz. Mucho cara en queso. Tú no estás. ¿Qué es lo que tú dices, Juancho? 99.1. La misa. Vamos a hablar serio ahora. Puntualmente hablando, Mortal 99.1, la emisora oficial de la música urbana para ti en todo el Cibao. Y también, si quieres escucharnos, puedes hacerlo a través de las plataformas digitales. iTunes, nuestra aplicación emisoras Telemicro, nuestra página oficial, nuestro Instagram, el mío también, @LuisChowRD. 99.1. Hay un video viral ahí que anda en la red mío, ¿eh? Señores, no se lleven de todo lo que ustedes ven, ¿eh? No se lleven de eso. 99.1. Miren, muchachones, aquí hablando entre nosotros y haciéndole una pregunta inteligente.
que yo sé que va a traer sus situaciones. Usted también sabe que va a traer sus situaciones. ¿En qué parte de esta respuesta a Mozart La Para usted siente? Usted siente, escuche bien, usted siente que la piconsciente se pasó. Y usted cuando escuchó eso, no, Lápiz se pasó en esa vuelta, se pasó feo en ese punchline. ¡Dame el número! ¡Ey! 809-241-9910. La línea 09-241-9910. La línea mortal. ¿En qué parte de esa canción usted siente que el Lápiz se pasó de las rayas? ¡Hello, buenas! Oye, me bicho. No me diga que el tema entero, ¿en qué parte lo específicamente? Lo ameritaba, ¿oíste? ¿Cómo fue? Que no fue que se pasó, eso lo ameritaba, pero para hablo, que le rompa su naiga. Pero hablo, espérate, muchacho, pero tú estás hablando una, tú estás llamando una pollera, hermano. Espérate. Espérate. Adiós. Si tú eres fanático de Monstruo de Lápiz, no importa. Yo lo que quiero que tú me digas, ¿en qué verso, en qué parte de la canción tú sientes que Lápiz se pasó? Pero oye, eso lo ameritaba, papi. Pero está bien. Vamos a darle con dale. Oye, la sensación del bloque ahí, maniga. Ok, está bien. Gracias, manito, por tu llamada. Dios mío, oye eso. 99.1. Hello. Yo. Dígamelo, mi hermano. Oye, que lo que el Lápiz se pasó en dos mujeres y un camino. Luisho, oye, te voy a decir la verdad. Ay, te necesitaba el Lápiz de antes, pero Lápiz, te sentí flojo todavía te falta. Vamos a ver la respuesta de Mota para que tú me la respondas otra vez. ¿Tú sientes que el Lápiz se pasó cuando dijo dos mujeres y un camino? Sí, pero Luisho, todavía es el Lápiz que nosotros estamos esperando. ¿Tú entiendes? Está bien. No, pero ¿qué es lo que le falta? Se mudaron de su cabeza, pero Lápiz te falta. ¿Oíste? ¿Qué es lo que le falta, Lápiz? Más por la, ¿eh? Ok. ¿Tú me entiendes? Que repique el beat, que se sienta, porque ya que te sienta ese beat tan duro, a lo que se sienta, y por favor, la mala palabra, controla, la que hasta los chamaquitos están escuchando, pero, y esperando que tú le respondas duro. Pero eso es rap, manito, eso es rap, eso no se puede evitar, eso es rap. Sí, pero oye, el Lagarto Juancho va a responder hoy a las 6 de la tarde, vamos a ver. Ojalá, yo lo estoy esperando para estrenarla con todos ustedes aquí. Claro, Luisho, esperamos eso mañana, ¿oíste? Hoy, si sale a las 6, hoy, espéralo hoy, aquí. Ah, bueno, dale. Pues Luisho, dale para allá, que tú eres duro, ¿oíste? Mortal 99.1. Gracias, Lápiz, mi hermano. Déjalo, porque tranquilo, que no canto, tú vas a hacer que ese hombre se caiga muerto, Él no me respondió la pregunta, pero está bien. Hello, buenas. ¿Qué lo que es? Adelante, mi hermano, con Mortal. Bueno, yo en una sola parte yo entendí. Uh-huh. Ayer te explicaste algo. Un comentario de mi respuesta. Claro, mi hermano, claro. Ayer tú estuviste en un live y yo te comenté. Uh-huh. Te comenté algo y tú me explicaste algo que yo lo investigué y es así. Que uh-huh. en el rap se vale prácticamente todo. Sí, a la palabra y todo, sí, porque sí. Es una vaina barrial, sin discriminar. No es barrial, es una expresión... Tampoco underground, es una expresión cruda. El rap es crudo. Exactamente, ok, esa es la respuesta. Okay. Pero ¿qué pasa? Yo considero algo. Mm. La madre y las hijas, los hijos. Se pasó ahí. Sí, se pasó ahí. Cuando digo las madres, hablo por Mota y los hijos ahí con el Lápiz. Yo digo que eso es sagrado. Pero, ya de mujeres se puede mencionar lo que sea. Pero tú sabes como mucho, porque Mota La Para tiene una sola hija y tú dices que tiene hijos. Eres tú que estás hablando, Me fui. Sí, eres tú que estás hablando, no soy yo, Vamos, correte. No, espérense. Mortal 99.1, la última llamada, la respuesta de esta pregunta. 99.1. ¿En qué momento de la canción, en qué punchline usted siente que Lápiz se pasó? Hello, buenas. Bueno, aplica lo que es Lirical RD de aquí de Moca. Oye, si lo usted que está hay, con Mortales mío, dele ahí. Oye lo que hay, el Lápiz tuvo que meterse ahora a lo personal, porque a lo musical, imagínate. Ok, entonces dame el ponce donde tú sientes que el Lápiz se pasó de la raya. Bueno, yo encuentro ahí... ¿Qué cuando me... vaina, porque imagínate, no lo puedo sonar. Sí, pero que hay cosas que son válidas, pero tú tienes que tener también la capacidad de fanático, como ser fanático, de que mira, el Lápiz se pasó ahí de la raya. Ay, se pasó ahí, claro. ¿Con quién? Ay, se le fue el paquetico. 99.1. Dame otra. 99.1. ¡Hello, mortal! Sí, buenas. ¿Quién me habla?
Luis, desde Moca. Ah, pues usted es tocayo mío también. Dígale ahí, mi hermano. El lápiz se pasa en la parte donde dice la Biblia que un hombre a su familia. ¿Pero eso es verdad? Y Mosa le abrazó a su familia. Pero la Biblia no dice eso. Claro. ¿Tú has leído la Biblia? Pero Mosa, si el lápiz lo dijo, papá, ¿tú te quieres? Lo dudo. Ah, pero espérate, tú estás diciendo que si el lápiz lo dijo. Tú no lo estás afirmando porque lo dice la Biblia, sino porque el lápiz lo dijo. Pero eso está seguro que lo okay, dice la Biblia. Okay. Entonces, entonces se pasó lápiz ahí. Claro. Por mencionar la Biblia. Claro. Okay. Oye. Oye, ¿cómo están los pastores aquí? Oh. La ñapa para esta pregunta mortal con Luis Show. Hello. ¿Qué es lo que tú dices, Lucho? ¿Quién me habla y desde dónde, hermano mío? Negro Gol. Ey, ese sí sabe, ese sí sabe. Lápiz está enfermo, pero él sabe. Dame la puta, párate ahí. ¿Dónde tú sientes que el lápiz se pasó en el tema? Te voy a dar par de datos. Mira, el lápiz se pasó inmediatamente desde que fue donde Lincoln. ¿Desde que qué? Desde que fue donde Lincoln, se pasó inmediatamente. Ok, pero hablo de las letras de lápiz, las expresiones de lápiz. ¿En qué momento pasó tú consideras? Donde él dice que cómo es que un padre va a permitir que le ofendan a su hija y no la defienden. Ey, es verdad, ey, es verdad. Otra razón. Vuelta. Sí, sí. Se pasó en el asunto de que lo teca te toca. Otra vuelta. Atención, mozarita, que vienen atacando a los lapicitos y que el lápiz dura mucho para devolver. Ajá. Esto es un proceso y ustedes tienen que darse cuenta en la calidad de los videos claro, que tira. Claro, yo lo dije. Y en la dije. Calidad de los videos que tira Moza La Para. Moza La Para es una negra y tírame eso para allá y la canción y se la sabe bien todavía y tiene que meterse, que taparse la boca. Bueno. Estamos pendientes de esa vuelta. Bueno. ¿Ok? Bueno. Ahí está, gracias por la llamada, Negro Gol. Ahí está. ¿Y qué le digo? ¿Qué le digo? Vamos a pasar a la última pregunta. A la última pregunta que va más direccionada a la parte de Mozart La Para. Pero eso es en breve. Mortal 991. Desde Santiago, República Dominicana. Ok. La número uno. Mortal 99.1. La real emisora en música urbana. Mortal 991, la emisora oficial de la música urbana. Si usted todavía no lo ha hecho, lo invito a seguirnos a través de Instagram, @mortal991fm. A mí, @LuisShowRD. Y también, si le sobra un segundo, suscríbase a mi canal, así mismo, Luis Show, en YouTube. 99.1. La última pregunta. La última pregunta en base a esta respuesta del lápiz consciente. Luego de escuchar esa tiradera, ¿usted considera que Mozart La Para debería realmente responder o dejar eso así? Aunque él dijo como que iba a responder, que sé yo qué, que por aquí. Pero, analizando todo lo que Lápiz habló en esa tiradera, ¿le conviene a Mozart La Para responder? Olvídese del fanatismo, y deme una respuesta coherente, que es lo importante. 99.1 809-241-9910. Dame el numerito. 809-241-9910. 809-241-9910. La línea mortal. Le conviene, le conviene. Hello, buenas. Hello, buenas. Se fue esa. 809-241-9910. Dame el número. 809-241-9910. Hello. Hello, buenas. Bájame radio ya, por favor, para escucharte bien. Hello. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla por ahí? ¿Quién me habla por ahí? Se fue esa también. Congestión en la línea a esta hora, señores. 99.1. Hello, buenas. Hermano mío, le habla Michael desde Puerto Plata. Hey, mi hermano Michael. Wow, ¿cuánto tiempo, brother? Tíreme. Dígame usted lapicito mozarista. Yo soy lapicita hasta la taza. Porque el lápiz está ganando, ¿verdad? No, yo soy un lapicita consciente. Porque okay. En Game Over yo dije que nos la puso difícil. Ya, deberíamos a la para responder. Es realmente de la parte analítica del fanático. ¿Conveniente Mozart La Para responder? Independiente de todo, con todo lo que le dijo Lápiz consciente, todos los punchlines que Lápiz utilizó, yo creo que Mozart La Para no debería responder porque que no tiene ya con qué responder. No tiene, dice tú. Se la puso difícil.
muy difícil. Ok, gracias por tu llamada, mi hermano Michael. Un abrazo. Estamos activos, mi hermano, igual. Bien, 809-241-9910. Debería Mozala para responder. Hello. Hello, buenas, ¿quién me habla? Aire de Bian González. ¿Tú consideras que Mozala para debería responder? Claro que sí. Y dos cosas voy a decir. Mm. La primera pregunta que usted dijo ahorita, que acabo de llegar a trabajar, escuché la música. Ok. Mozala para debió de tirar, debe de tirarle. Okay. Y como dice mi hermana, a la lapicita, que corra con Dios, porque Mozala para viene maduro ahora. Bueno, ahí está la respuesta, la reacción y la impresión de una mozarista. ¡Dámelo! Hello, buenas. Hello, buenas. Escucha primero la palabra. ¿Le conviene a Mozala para responder? Claro que le conviene responder. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Mozala para duro y se metió con lo más sagrado, que era su hija. Ok. ¿Y ya? Un saludito ahí para la gente de Cotuí, Manuel. Claro, claro. Todo el mundo, todo. Con la emisora. Claro, todo el que sea de Cotuí que levante la mano, que es mío. Mucha gente, mucha gente. Mortal 991, señores. Dame la última llamada, la última, que voy a dar algo yo también. Hello, buenas. Hello, buenas, se fue esa. 809-241-9910. La pregunta es, ¿le conviene a Mozala para responder? Y usted dirá, ¿y por qué Luis Show pregunta eso? Señores, en esa tiradera hay muchas cosas que usted como fanática quizás no la ve desde ese punto de vista, pero si el artista, ojalá y lo haga, quizás lo haga, pero si el artista Mozala para responde a ciertas cosas, ¿qué dice Lapi en esa tiradera? Mozala para podría tener ciertos problemas personales. 99.1. Sí, sí. Hello, buenas. Hello, buenas. Adelante. Luis Show. Mm. Oye, yo creo que Moza no va a responder. No. Porque ya Moza tiene un 90% de los postlines de Lapi. O sea, ya no tiene con qué venir. Ya. Se la pusieron un poco difícil ahora. O sea, que el Lapi le tiró y le respondió a una posible también tiradera, si tú, eso es lo que tú me dices. Sería porque ya no le queda mucha cosa, Moza, que mencionarle de Lapi. Bueno. Ya le dijo toda la... Hablo de Palín, hablo de la tarjeta, hablo de la ropa, hablo del carro, hablo de su vida, hablo de... Verdad, tienes razón. De su perfil, de su físico. Es verdad, tienes razón, tienes toda la razón. Un poco por ciento ya de la postline. Es verdad, es verdad. Gracias por tu llamada, mi hermano. Es Mortal 991, la imparable. 99.1. Esto no es fácil, señores. Esta guerra de Lapi, Mozala para, va a dejar a los locutores en este país de galillao. Claro. Oh, pero tú sabes. Ay, Dios mío.